Buenas noches, sean todos bienvenidos a Charlas Entre Pymes, yo soy Carlos Medina y como siempre tenemos un tema muy interesante para ustedes. Si alguna vez te has equivocado, esta es tu noche y quisiera empezar por presentar a Lau Ibarra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues un gusto estar aquí. A ver, vamos a aprovechar esta noche para platicar de esos errores incómodos que a veces nos hacen crecer, pero pues aprendemos, ¿no? Así es, los errores sirven bastante para ti que nos escuchas y nos ves por primera vez. Si tienes alguna duda de algún tema que se toque aquí, puedes dejarlo en los comentarios y nosotros, con mucho gusto, vamos a responder todas tus dudas. Y sigo contigo, Prisma Peralta. Prima, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy feliz de estar aquí otro martes. Eh, a mí de cañón. Eso, eso. Y pues muy infeliz con el tema que vamos a tratar hoy, justamente de las equivocaciones, es el tema incómodo, sí, porque a pocas personas, o más bien pocas personas son capaces de reconocer cuando se equivocan y hacer algo al respecto. Exacto, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a aprovecharnos de que estás aquí para que nos terapes a todos, o sea, no es suficiente con los lunes hoy también. Sí, manda un mensaje al 20020 -20 y vas a recibir terapia gratis a cargo de Impulsores MX. <laughs> y... Aquí tenemos nuevamente, nunca se fue, a la socia de Gustavo. Gustavo, le mandamos un abrazo que esta noche no pudo estar con nosotros, pero aquí está al pie del cañón, Geo. Geo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos, y gracias por invitarme. Siempre es un honor estar aquí en este programa. Siempre bienvenida. y Gracias. Y muy probablemente eh, tengamos a, a mi tucayo que lo cerrará más adelante. Eh, se lo estamos guardando, sabemos que es un agasajo para ustedes escucharlo y verlo, entonces nos lo estamos guardando para más al rato. Uh, así que ojalá se nos pueda unir pronto. Y si no, también Carlos, te mandamos un abrazo, pero esperamos verte por aquí. Y básicamente, ¿de qué se trata todo esto? Yo creo que muchos, pero muchos, pero muchos batallamos cuando nos equivocamos. Y esta noche, esto se llama el placer de equivocarse. Y. De entrada yo quisiera preguntarles ¿eh? cuándo fue que comenzamos a aceptar nuestros errores emprendiendo porque muchas veces nosotros creemos que tenemos la razón o ya se con, con una idea con un proyecto pero por ejemplo Lau, alguna vez estuviste, alguna vez disfrutaste un error pues yo creo que en el momento difícilmente se disfruta, ¿no? O sea, uh -huh. como que ya te das cuenta, te enojas, te frustras, de repente las cosas no salen como tú quieres, pero a lo mejor ya viéndolo en perspectiva desde unos añitos más adelante, dices, bueno, fíjate, tal vez en ese momento esa situación me sirvió para tal o cual cosa. Entonces, pues... Todo, ahora sí que todo depende del cristal con que se mire, pero definitivamente es un muy buen aprendizaje el animarse a hacer las cosas, equivocarse y pues aprender. Así es, pero fíjate, también cada cuando nos cuestionamos lo que creemos, eh, no sé, Geo, en alguna ocasión, cada cuando te cuestionas lo que crees. Cada martes que tomo terapia. Cada <laughs> Por las mañanas. Que, que me levanto religiosamente cada vez que sale el sol. Sí, normalmente son en esos momentos que tengo la oportunidad de, de cuestionarme mis decisiones y no solo mis decisiones, sino también mis pensamientos automáticos que llegan cuando cometo algún error. Entonces es muy interesante eso porque ya cuando como dices cuando ya lo pones en perspectiva te das cuenta que no eres la peor persona no eres a la única que le ha pasado no estás menso o significa que eres un inútil sino a todos nos pasa no soy humano y nada humano me es ajeno. así es pero claro que a todos nos pasa o sea cualquier persona que te diga yo nunca me he equivocado pues la verdad es que no y de hecho tenemos un programa muy interesante en chica empresarial que fue la segunda temporada no Sí, fue en la segunda temporada justamente que hablamos del error como oportunidad de cambio. Ah, así es, fíjate. ¿Sentimos placer al equivocarnos, Prisma? Mm, sí, o sea, sí, sí. Es que es, un, es una sensación intensa al final de cuentas el equivocarse por todas las emociones que, que vienen. Pero siento que el placer lo sentimos cuando solucionamos la equivocación. Cuando nos damos cuenta de que decimos, fuimos capaces de salir de esto. Sí, ese momento yo creo que es el momento de mayor placer, porque dices tú, wow, o sea, ¿de qué soy capaz? O sea, realmente soy capaz de todo esto. Ahí es como que cuando nos da gusto equivocarnos. Sí, o sea, es cuando entendemos que las equivocaciones son para algo, es un área de oportunidad, al final de cuentas, sí, y ese placercito yo siento que lo sentimos en ese momento de victoria, a decir, y a pesar de todo, aquí sigo. ¿Estarían de acuerdo si les dijera yo que equivocarnos es la manera más clara o más directa, el camino más recto para poder adquirir sabiduría? Sí. Oye, echando a perder se aprende, ¿no? Correcto, echando a perder se aprende. De hecho, creo que, Prime, lo mencionabas hace unos programas, en cuanto más experimento, más oportunidades tengo de alcanzar mi meta, ¿no? Sí. Sí, o sea, es que al final de cuentas, creo, creo que esa metáfora también me la pasaste tú en el decir, o sea, tú vas a apuntar, pero si no la tienes la primera vez, pues vas a apuntar con una intención distinta, con mayor fuerza, menor fuerza, con más altura, menos altura. O sea, y eso te va a ir acercando poco a poco a conseguir las metas. Entonces, realmente el, el equivocarse es parte del proceso. Exacto, y eso es a lo que vamos. Equivocarse es parte de un proceso, es parte de. Sí, nunca va a estar independientemente de tu camino emprendedor, de alto directivo, de lo que tú quieras, la idea que estés desarrollando es parte de, e incluso vas a aprender muchísimo a partir de ahí. Eh, incluso, um, vaya, hay muchas ocasiones en las que nos da, y por eso lo mencionaba, gusto equivocarnos, porque planeamos, 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 planeamos. a veces las cosas no salen como queremos, e incluso se vienen proyectos abajo y demás pero eso conlleva a muchas otras cosas, o sea, es toda una cadenita, ¿sí? Entonces, a veces decimos que es el destino, a veces decimos que siempre es nuestra mala suerte, a veces siempre decimos que estamos embrujados, no sé, pero eh, siempre hay un porqué. Entonces, mientras nosotros aprendamos a caminar, este, descubriendo esos porqués, muy probablemente vamos a encontrar esos puntos con los cuales a lo mejor disminuir el margen de error, o después de equivocarnos, aprender de eso. Sí, justamente... A nada más te corrigiré ¿Mm? tantito. Venga, sí, pero porque corrigen, me sale mi, mi terapeuta interna, por no es el por qué, porque ¿Por qué? el por qué solamente genera frustración. Si tú te la vives preguntándote por qué, te vas a frustrar porque la respuesta nunca la vas a tener, sin más y no depende de ti. La pregunta correcta para aprender del error es el para qué. ¿Para qué pasó esto? Para qué, o sea, porque el para qué te da un abanico una más grande de posibilidades de entender que lo que estás viviendo en este momento, que pudo haber sido un error, va a servirte en un futuro. Pero un por qué sí te frustra y mucho, porque a veces no depende de ti. También eso es importante, entender que no todo depende de nosotros. Exacto. Que no, que no podemos controlar al mundo, que no podemos controlar a los demás. Sí, así es. Justamente hoy estábamos en, bueno, estaba en una clase extra que estoy tomando y hablábamos de los tipos de cambio. Y hay dos, dos tipos de cambio distintos. Uno, que tú cambias y al estar haciendo el cambio sigues haciendo exactamente lo mismo, entonces no funciona porque simplemente estás haciendo más de lo mismo. Y el cambio que no te depende de ti, que es un factor externo. Entonces, si preguntáramos por qué pasó la pandemia, hay como 20 conspiraciones o respuestas conspirativas sobre esa pregunta, que generan frustración, que generan bandos, que generan pleitos, que generan muchas cosas. En cambio, si te preguntas para qué, cada persona va a tener su respuesta. Fíjate, por ejemplo, nosotros nos equivocamos para hoy platicar de cómo nos equivocamos. Exacto. Y es una paradoja que va a llevar a una plática interminable que Michelle se va a enojar. Eh, probablemente, pero que se enoje. Mira, eh, comentarles que aquí nos hace el favor de estar Ángel de la Torre y nos comenta, los errores son termómetros para llegar al éxito. Nos indican que también vamos, sin error no hay un parámetro para la excelencia. ¿Tú qué opinas, Geo? Sin error, no hay un parámetro para la excelencia. Yo creo que es cierto, ahorita que, que decíamos, echando a perder se aprende. Eh, creo que así aprendemos a caminar desde <laughs> los inicios cayéndose. Eh, también, cómo aprenden los niños. Y. y no, no lo sé, a mí me ha pasado mucho con la pintura, que hago ciertos errores y me frustran demasiado y siento que ya se arruinó el cuadro y quiero tirar el lienzo y quiero solo deshacerlo pero lo dejo un rato ya sea una semana o unos días nada más y cuando lo vuelvo a comenzar por ser óleo el material más hermoso para mí para pintar eh, pues ya puedes darte cuenta de tu error ya puedes darte cuenta que es más flexible lo puedes arreglar que algo muy bonito, y si lo tuvieras equivocado, eh, a lo mejor ese taller no hubiera salido tan brillante o tan bonito. Así es. De... Mujer, eh? Sí, de hecho, fíjate, uh, así como lo, nos lo compartes y como lo describe Ángel, pues básicamente sí, es un termómetro para llegar al éxito, y es que es importante eh, que siempre podemos cambiar o deberíamos de tener la posibilidad de cambiar o sea de tomar decisiones diferentes sí porque no nacemos con opiniones nacemos con peso nacemos con altura nacemos con ciertos rasgos pero la, no nacemos con opiniones y las opiniones pueden ir cambiando conforme nosotros vamos evolucionando y las opiniones van a cambiar increíblemente conforme vamos creciendo conforme nos vamos, entrando al mundo de los negocios, conforme vamos aprendiendo, conforme nos vamos cayendo. Eh, Lau, por ejemplo, ¿cuál fue la primera opinión o la primera idea que tú te hacías de cuando empezaste tu negocio a cuando ya lo pusiste en marcha? Híjole, yo creo que pues de las primeras como dudas es ¿quién diablos me va a comprar? ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado de decir, bueno, voy a emprender, yo tengo esto que ofrecer, pero... Pues sí, voy a poner mi letrerito afuera y de que se vende, a ver, a ver quién llega. Yo creo que eso es como que de los primeros temores y de repente, pues a lo mejor, ahora que lo mencionas de, a ver, quiero como que ubicarme en, en épocas pasadas o cuando apenas estaba emprendiendo, uh -huh. yo creo que muchas veces un error recurrente en mí al menos, no sé si a alguien que nos esté viendo le haya pasado que nos comente. Eh, de repente yo siento que uno de mi error que no termino por aprender es bueno pues hay que empezar a hacerlo y empezar a hacerlo ya porque de repente como que te la piensas mucho y decir no hasta que no tenga listo el catálogo hasta que no tenga listo la página web hasta que no tenga listo ya el producto aquí ensamblado no me lanzo entonces como que a veces dejamos pasar oportunidades y esos también pueden ser pequeños errores de los cuales pues te puedes o no arrepentir, pero aquí lo importante es que te va dando un poquito más de colmillo para decir, bueno, la siguiente no me pasa, para la próxima ocasión, aunque no esté al 100%, lo voy a lanzar, o si ya me está hablando tal o cual persona como interesado en este proyecto, pues bueno, aunque no está completo como a mí me gustaría, porque a veces uno se autoexige demasiado de decir, bueno, me lanzo y, y vamos buscando la oportunidad. Yo creo que es de los errores más típicos que me sigo cachando, de decir, bueno, pues este, si ya aprendí que, que por ahí no va, pues porque seguimos repitiendo esos patrones, ¿verdad? Yo creo que Prisma tiene muy buenos comentarios al respecto. <laughs> Sí, Laura, no te pierdas el programa los lunes a las 9.30 de la noche, donde estamos aprendiendo a gestionar a nuestro ratón. Y te invitamos a que pongas cuentos. nombre. Sí, justamente porque ahí es nuestro ratón hablando, el que posterga las cosas. Exacto. Así es, correcto. De hecho, mira, aprovechando que Geo está aquí, que la. Eh, a ver, nada más, le platico un poquito, prima, nada más para que... Quiero que le ponga nombre a su ratón, nada más por eso, o sea, por el gusto de sí. que le ponga nombre a su ratón. Porque, porque bueno. estoy seguro que no sabe de qué estamos hablando, así que... que Oye, sepa, te que te, que te que integramos, que... Es, es mi trabajo integrar al grupo, ¿no? Entonces... Sí, chiste, chiste local, chiste local. Así que venga. Lo que pasa es que el programa los lunes de 9.30, los invito a todos a que lo vean, que se llama Psica empresarial, estamos hablando justamente de explorar nuevos mundos. Y para explorar nuevos mundos necesitamos explorar nuestro mundo interno, que es nuestra mente psicológica. Y en nuestra mente psicológica hay ido... Dos entidades, dos personajes, dos monitos, si quieres llamarlo así. Uno es el humano y otro es el ratón. El ratón está encargado de todos los impulsos, desde el hambre, eh, también la sexualidad, el comer, el dormir, etcétera, 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 impulsos. Y el humano es el encargado de, pues, gestionar y de pensar y de hacer las cosas. Entonces, prácticamente el programa del lunes parte de que eh, porque nos cuesta hacer las cosas, porque nos cuesta empezar, porque nos cuesta terminar una dieta, porque nos cuesta x cosa y es porque nuestro ratón y nuestro humano entran en conflicto. Entonces, el primer paso es identificar a tu ratón, darte cuenta que lo tienes, todo lo tenemos y ponerle un nombre, porque si le pones el nombre, cuando el ratón aparezca, tú vas a poder decirle, en mi caso es Kira, no Kira. O sea, Ajá. Oh, qué no preguntes por qué. No, me muy agresivo tu ratón, muy, muy liona. Sin, sin comentarios al respecto, estamos hay, en vivo. Hay, hay toda una oscuridad detrás de ese ratón. <laughs> Ay, pero, pero mira, el, el de Carlos se llama Manuelito, o sea. Ay, okay. te, te llaman el, discúlpame. Sí, el licenciado, déjame decirte. O sea, el licenciado. Además, ah, no era un colega mío. Nada, pudiera ser. ¿Quieres como ¿tú? alega? El de Laura no sé cómo se llame, no, no, no me he dicho. Así que. Um, sí, ya, le, ya lo había bautizado como Twinky, Porque quería ah. ser Pinky, pero dije, no, ya está muy choteado. Entonces, Twinky. Sí, entonces, te invitamos a que le pongas nombre a tu ratón y veas okay. nuestro programa para que sigas aprendiendo a gestionar, alimentar y dirigir a tu ratón. Perfecto. El mío no sería un ratón, es una ardilla desquiciada. Y okay. se llama ardilla desquiciada. <laughs> no sé. no, me, me, agrada, me agrada la actitud de esta mujer. Es que me me dijo que iba a terapia, ¿verdad? Usted, sí, sí, pero... sí tranquila. Bueno. Sí, sí. De hecho, en mi oficina tengo una ardillita, así, entonces la ardilla desquicie, ¿no? Cuando me empiezo a estresar mucho o no encuentro una solución, nada más estoy ahí jugando con ella. Sí. De hecho, algo que me faltó corregir es de que Cualquier animal que quieran, o sea, el punto nada más es que ustedes identifiquen que hay un animalito ahí adentro, que es puro impulso desquiciado. Sí, pero no, pero fíjate, está bien que lo mantengamos así como que en, en, en roedor, porque, uh -huh. sí, porque de repente va a salir alguien de que no, es que yo, un, el elefante de no sé qué y fue que vino, o sea, sí, pero tranquilo. O sea, es, <risa> <risa> y bien, a veces es, es muy interesante porque incluso aunque una idea esté equivocada, no quiere decir que tenga más fuerza. ¿sí? Esto va a ser curioso y lo voy a mencionar de la siguiente manera. A veces una idea sobrevive, o más bien, una idea no sobrevive porque sea verdad. ¿sí? Una idea sobrevive porque es interesante. ¿Cuántas cosas no existen y han existido en el mundo, en la historia, que sabemos que no son ciertas, pero que la gente las sigue hablando, las sigue diciendo como si fueran verdad? Sí, o sea, que el chupacabras, sí, claro que no era verdad, pero era interesante, por eso la idea sobrevivió en su tiempo, por supuesto. Eh, y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Tienes que mantener, esto hablando específicamente de las ideas de tu, de tu negocio, lo que emprendas, lo que lleves adelante, obviamente tiene que ser verdad, no te vayas a inventar el chupacabras, eh, pero... Sí tiene que ser interesante para poder romper con este paradigma y poder cruzar entre todo el mar de, de negocios, emprendimientos que hay. Siempre necesitas mantenerlo interesante, porque incluso muchas cosas que existen hoy no son verdad. ¿Sí? Simplemente cuántos, vamos a volver a lo mismo, pero cuántos coach de vida no existen que, existen que no son verdad nada ¿no? de lo que hacen, pero... El que se ha llevado hasta ahorita el gane, creo que fue el que Laura compartió del coach de sueño para bebés. El coach de sueño para bebés. Que deja tú. No les enseñaba a las mamás a, a dormir a sus hijos. Les enseñaba a los bebés a dormir. Exacto. Ah, y el nuevo, que, o sea, yo no tengo ningún problema porque técnicamente si le cambiaran el nombre estaría bien. Pero el psicólogo de perros. A ver. Sí, he Te sientes un poco. O sea, adiestrador de perros. Pero psicólogo. Pero psicólogo, es como que no, no estudiaste psicología, o sea, mejor mentor, estudiaste algo que tiene que ver con educar animales, pero psicólogo de perros. Y hay mucha gente que lo sigue, o sea, digo, el término está bien, bueno, el concepto está bien, lo que te venden está bien. La idea, el término, ¿no? o sea, el término, quítalo. ¿Te, ¿Te parecería más como que psicoterapeuta de perros? es más porque para llamarte psicoterapeuta necesitas una maestría verdad entonces no, <laughs> si no eres no, psicólogo <laughs> tú no sabes a lo mejor alguien encontró ese modelo de negocios en el que está formando terapeutas para perros ya sé no, cómo forma? se me ocurrió de hecho tío mi error fue haber estudiado psicología general y no estudiado psicología diferenciada para perros y gatos <laughs> en adiestramiento <la> <laughs> tu error Puedes prepararte debidamente. Exacto. <laughs> para poder ejercer tu profesión. Ese fue tu error, fíjate. ¿Cómo se me ocurrió? Demonios. De hecho, fíjate, eh, no han sentido de repente, digo, porque eh, te, tenemos di, di, este, diferente experiencia en diferente ramo eh, de, de profesión, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando sienten que dominan un tema y que realmente lo hacen hasta cierto punto, pero todo el mundo basado en una idea equivocada se van por otro camino. O sea, ustedes están bien, pero todo el mundo está creyendo en una idea equivocada. ¿sí? Nada más porque es interesante. ¿sí? Nada, la siguen. ¿No creen que el mundo pierda un poquito más de sentido? Creo que el mundo no tiene sentido. ¿Dónde ¿No has estado todo este tiempo? ¿En qué realidad tan bella? Pero sí, o sea, de repente ese es el error, ¿no? Prepararse. Y... Mira, cuando estamos en un mundo de influencer donde cualquier persona con micrófono te dice cómo vivir tu vida, cómo hacer una dieta, cómo hacer ejercicio y demás, yo creo que ya perdimos todo el sentido. Sí, correcto. De hecho, incluso es que ese nombre es muy poderoso, o sea, es muy. Mm... Es que es fascinante cómo puedes ser coach de vida, o sea, como lo comentó Gustavo en alguna vez en una, una de las charlas, o sea, ¿cómo es tu vida o cómo eres tú o cómo llevas tus acciones que puedes llamarte coach de vida? Porque implica muchísimas cosas. Te puedo decir lo más simple que es el influencer, o sea, el influencer también es un término muy de moda que realmente el concepto es muy grande. O sea, en influencia es que influye en la vida de las personas, ¿no? Y yo te puedo decir personas con los dedos de una mano que han influido en mi vida. Sí, entonces, porque realmente tienen algo que me influyeron a mí como persona. Y ahorita te termino de influencer luz a cualquier persona. Así es. De hecho, fíjate, ese simple ejercicio, Lau, eh, ¿sobrepasa los dedos de tu mano las personas que han influido en ti? o puedes contarlas con tus pues, lo manos sí a lo mejor uh -huh. sí pero digo en un sentido porque puede ser en ambos sentidos no tanto puede ser positivo como negativo igual las experiencias son las que te van te van formando a lo mejor eh, el término como lo dice Prisma influencer ahorita o, o gente que intenta sobresalir a lo mejor con pues no con tan buen ejemplo como nos gustaría o tan constructivo. Yo creo que también depende mucho de la manera en la que nosotros nos dejamos influenciar, porque en el momento que tú le estás abriendo la puerta, en el momento que tú estás absorbiendo ese contenido, pues digo, también tenemos un poquito de materia gris acá arriba, ¿no? Para sí. decidir, esto, ok, me está tratando de vender su idea, su concepto, su manera de vivir la vida y pues está en cada quien saber por, por dónde se va a dejar influenciar. Yo creo que pues sí, muchas veces, sobre todo entre más jóvenes vamos cayendo en más espejitos y pues no queda más que con la experiencia irte ahora sí que sorteando, identificando qué persona sí le puedo tener una, una mayor confianza, ir viendo a ver si esta persona pues va a ser mi mentor o a mí me gustaría que fuera mi mentor, ¿por qué razones? Este, ¿Será que tiene más conocimiento en el campo? ¿Será que ya tuvo una experiencia similar a lo que yo quiero obtener? Muchas veces nos hacemos como que conceptos muy fumados de que no, es que mi mentor tiene que ser, no sé, el máximo de la creación. Y, y realmente volteas y te puedes dar cuenta que cualquier persona que esté a tu lado puede ser tu mentor en algún cierto tipo de situación. Entonces, pues sí, yo creo que esto de los influencers, como dice Prisma, está muy abierto, está muy genérico y, y depende de cada quien, el, a quién le vas a dar tu atención, ¿no? Porque también de eso se alimentan, de nuestra atención. Por supuesto, eh, ¿en qué te basas? Y mira, voy a ponerle aquí a Ángel de la Torre, gracias por comentar Ángel, porque nos dice, en mi caso, si no hay un error, hay un exceso de confianza. Y lo que te voy a poner a continuación es algo así rapidito que vimos la vez pasada, que se llama el monte de la estupidez. ¿Y por qué se llama así? Porque cuando nosotros aprendemos algo, eh, o sea, nos convertimos de novatos amateurs, pues adquirimos cierto conocimiento, pero es en ese momento cuando vamos escalando ese montecito y ya llegamos hasta arriba y podemos darnos una idea de lo que podemos opinar, de lo que podemos hacer al respecto con el conocimiento que tenemos. Pero ¿qué pasa? que todavía no nos damos cuenta de todo lo que aún no sabemos y el estar subidos en ese montecito que se llama que el nombre me encantó eh, pues de repente empiezas a opinar como si fueras un experto y la verdad es que no es así o sea apenas si sí adquiriste conocimiento pero eres un amateur todavía entonces es necesario eh, reconocer que es paso a paso sí el esto precisamente ocasiona lo que tú nos comentas Ángel que es exceso de confianza. El exceso de confianza puede llevarnos a cometer errores muy, pero muy, pero muy grandes. Eh, incluso algunos que a lo mejor igual y no podríamos deshacer. ¿sí? Eh, no se diga cuando estamos eh, haciendo un cualquier tipo de negocio. Simplemente imagínense, no sé si recuerdan la estafa Fonsi, ¿sí? de esta persona que recaudaba dinero de todos y les pagaba con el mismo dinero y luego se iba lo que hoy es algo piramidal, eh, que la gente sigue cayendo en eso. Eh, imagínense la persona que le dijeron, oye, es que sabes que vente, acá esta idea está muy bien, te va a tener una, te va a dar ingresos, el, te va a regresar el doble de, de, del capital que tú inviertas, eh, en tanto tiempo va a ser el retorno de la inversión tal y tal y tal y tal y tal. Imagínate a esta persona que le estaban ofreciendo esa, esa oportunidad, que realmente era una estafa, y pidió una segunda opinión. ¿sí? Eh, o sea, él se hizo de su idea, dijo, ok, parece interesante, pero voy a checarlo. Y pide una segunda opinión y le dicen, no, es que, ¿sabes que sí conviene, sí, sí conviene, sí lánzate. Y por esa segunda opinión resulta que perdió todo, sí, porque esta persona agarró y se fue con la lana de todos y adiós negocio, empezar desde cero otra vez. Entonces, hay que aprender a formar nosotros, como lo comentábamos el programa pasado, nuestra propia segunda opinión y también tratar de tomar medidas para reducir el margen de error. Ningún plan es perfecto, pero sí tenemos cierta injerencia. Y <laughs> algo que sería muy divertido es, Geo, ahorita que ya se recorrió todo este camino y quisiera preguntarle a todas, mm -hmm. eh, ¿qué día prácticamente como el meme podrías recordar en tu vida profesional y decir, ese día sí me pasé adelante, porque <laughs> todavía no sabía bien lo que debía hacer? Mm. <laughs> pues... En lo profesional, creo que hay un punto en el que agarré ciertos asuntos muy complicados, demasiado complicados, que ya no supe qué hacer. Hubo un momento en el que me, me cargué el trabajo, pensé que podía de alguna manera hacerlo todo yo, podía contratar gente, pero es muchísimo, muy difícil. Encontrar gente de confianza y sí. eh, no sé, llegó un punto en el que estaba a las 11 de la noche en la oficina y dije, wow, ¿cómo llegué aquí. <laughs> sí. El, el día que eh, estabas en la oficina a tales horas de la noche dijiste, ya, basta, ahí sí ya, fue ese momento. Sí, definitivamente. Dije, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Prisma, ¿cuándo fue ese momento profesional en el que dijiste, sí, no, sí me la bañé, este, debía haber hecho otra cosa? Mm, es que es complicado. <laughs> sí. Es que mi trabajo es como que tengo muy poquito límite, bueno, muy, muy poquito margen de error, porque pues las palabras construyen, edifican o destruyen. Sí, <laughs> Entonces... Igual si quieres también podríamos abarcar el tema de la carrera mejor. Sí, es que a lo que voy es de que a veces el principio de error que yo creo que cometo, y a veces sin darme cuenta, y es por eso que te decía la importancia de tener nuestro propio grupito de psicoterapeutas que vamos analizando los casos que llevamos. Sí, por supuesto. Es uh -huh. el casarnos con una hipótesis. Nosotros nos eh, regimos sobre hipótesis. Al momento que nos platican sus problemas, eh, nos creamos ciertas hipótesis y decidimos qué camino seguir entonces ese eso es muy importante porque depende de ese camino es lo que vas a hacer que el problema dure menos o que a lo mejor el problema que vas a solucionar ni siquiera es el problema que el paciente quiere es el que tú interpretaste entonces el principal error yo creo que cometo a veces sin darme cuenta eh, pero que después me lo hacen ver es el a, casarme con una hipótesis sí y eh, quedarme así en esa idea, en esa línea y continuar por esa línea hasta que ya viene este grupo de, detrás de mí, que es como que, bueno, en este caso no tengo idea cómo avanzar y me dicen, ok, es que tal vez estás agarrando un camino que no era, has probado mejor este, yo veo esta situación de esta manera y es como dices tú, ah, ok, y ya corriges el camino. Entonces, en el momento es muy difícil que diga yo, ay, ching, la regué. Porque tengo que vender. Tengo, o sea, tengo que vender la idea. Porque tiene que haber confianza terapéutica, alianza terapéutica, ¿no? Pero ya después, si sí, tú pues, tienes ese espacio, ese momento para analizarlo. Ok. Eh, fíjate, muy importante eh, el tener dónde rebotar las ideas, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Muy importante y muy sano también. Eh, Lau cuál fue ese día esa noche ese momento profesional en que en el que tú dijiste esto está mal aquí me equivoqué o todo tiene que cambiar. Y me estaba estaba acordándome de una vez precisamente con pues fue bueno, ya, no, ya tiene bastantes años, pero fue un momento en el que tuve que aceptar un error que habíamos hecho por no tomar bien un pedido Haz de cuenta, íbamos a, a entregar unas pantuflas de, para unos 15 años y nuestro error fue que al momento de ofrecer el producto, el, la tela, como la teníamos en, el, en exhibición y todo el día le estaba dando el sol, pues la tela en vez de que fuera blanca nueva, pues ya estaba un poquito, digamos, aterradita, ¿verdad? Porque pues torreón. Y la clienta al momento de ver la muestra, pues vio lo que ella supuso que era una tela color beige o color hueso <laughs> y al momento de que llega el pedido pues el pedido era en tela blanca y se veía absolutamente blanca entonces ya al momento de pues de tratar de resolver esa situación porque pues el producto ya está se, se hizo todo el protocolo simplemente el hecho y el error ahí fue que pues la muestra no era idéntica a lo que se iba a entregar, ¿no? Y, y pues ahí en ese momento es cuando dices, bueno, ok, hay que buscar un poquito parte de, pues, entender al cliente, de ver cómo se puede proceder, qué opciones hay con, con las fechas, con las entregas y todo, este, y, y pues la parte de también de la comprensión, ¿no? De tratar de explicar de que, mira, pues, es que, este, la muestra es en esta, en este material, así viene de origen, y pues yo creo que ese tipo de, de piedritas en el camino fueron los que me hicieron acordar y estar como más atenta en los procesos con el cliente, sobre todo antes de la entrega en verificar. O sea, ese tipo de, de errorcitos que dices, bueno, pero para la otra ya no me pasa. ¿Y qué es lo que pasó? Para la siguiente pues retiramos todo el material que ya está un poco descolorido y decir, bueno, ya no se muestra más lo que va a ser porque pues aquí puede haber motivo de error y pues no queremos, digo, lo que menos queremos es causar algún conflicto. Entonces, esos pequeños ajustes al final derivaron en, en formatos, en hacer firmas de autorización, o sea, de, de de alguna manera incrementarle pasos al proceso, pero que a la larga nos sirvieron, porque digo, me estoy acordando que fue hace bastantes años. Pero ya a partir de ese error, créeme que ya no nos volvió a pasar. Y a lo mejor así con, con pequeños detalles decir, ah, bueno, por aquí a lo mejor no aclare suficientemente bien este punto, bueno, hay que ajustarle unas torquitas. Y yo creo que hasta ahorita es lo que más, de lo que más hemos aprendido en el proceso en cuanto a los errores y luego cómo mejorarlo, ¿no? Cómo mejorar la atención. Así es todos nosotros y todos ustedes muy probablemente que nos escuchan y nos ven tenemos un punto en el cual dijimos no más dijimos ya basta tuvimos un error y decidimos cambiar las cosas sí pudo ser mayor o menor pero eh, en efectivamente hubo algo que nos hizo cambiar la manera de hacer las cosas eh, en mi caso recuerdo fácilmente dos uno eh, vendría siendo eh, cuando trabajé en Directi Juegos porque estuve haciendo el catálogo de todos los productos estuve inventariando estuve sacando costos estuve estuve haciendo varias varias etapas de información y al último cuando fui a ver a, a este Carlos al, estábamos platicando y era al final de cuentas era información importante que sí era o sea sí era relevante pero llegamos a la conclusión de que, bueno, pero ¿qué se va a hacer con esto? ¿Sí? Se trabajó mucho y se fue poco productivo. Y ese es un error que se, se llega a cometer muy seguido. Y le, le repito, es que la pregunta no es si estamos trabajando, la pregunta es si estamos produciendo. Eh, y otro, que yo creo que ha sido um, uno de los aprendizajes más, <laughs> más valiosos, fue a siempre cuidar la salud. Independientemente que te dediques, la salud es primero. ¿Sí? De entrada, si no tienes salud, no puedes trabajar. Así que cuida más que nada tu salud, porque no solamente te afecta a ti, también afecta a quienes están a tu alrededor. Y por qué les comentaba todo esto, eh, es porque encontré este ejercicio que me gustó mucho y pueden hacerlo ustedes. Aquí vamos a, vamos a ver en la pantalla diferentes círculos, ¿no? Entonces, eh, la idea es esto. ¿sí? Es que tanto mi yo del presente eh, se parece a mi yo del pasado, sí. Esto para saber, pues, cómo vamos, sí, porque aquí vemos si nosotros hemos avanzado o no, qué tanto se parece el yo de ahora al yo de antes, y de esta manera también podríamos decir y tomarlo como ejemplo para saber si mi negocio de hoy es idéntico a mi negocio del pasado o si se separa totalmente. Eh, Mira, nos comenta Gustavo, buenas noches, qué buena charla, siempre es interesante escuchar a mujeres brillantes en el campo profesional. Saludos, Gus. Gracias, Gus, por el lago. Sí, nos, nos hizo falta el licenciada el día de hoy, pero pues aquí estamos. Así es, pero nos mandó Geo, mira. Aquí al pie del cañón. Eh, y basándonos en esta imagen, por ejemplo, Prisma, ¿tú crees que... Aquí ya hablando específicamente del negocio, eh, tu negocio de hoy es exactamente al negocio que era ayer, o sea, sigue siendo el mismo o ha cambiado, se ha separado. ¿En qué, en cómo tú considerarías que está, que es idéntico así como el que está en extremo derecho o que si sí ha cambiado como el que está en extremo izquierdo o a lo mejor está en medio? ¿Cómo lo considerarías? No, yo creo que sí está completamente del lado izquierdo, en el que es completamente distinto como empezó. ¿Y por ejemplo, tu lado? Mm, yo siento que está como que en el segundo, así como que tiene una parte que es consistente, uh -huh. pero muchas partes operativas han cambiado, pero sí diametralmente. Entonces, yo creo que se mantiene una parte, pero, pero sí hay grandes cambios. Ok. ¿Y tú, Geo? No, yo también siento que uh, también me quedo con el, el segundo. No es totalmente diferente. Hay una... Algo que sigue siendo común, necesario, ¿no? Pero... Pero sí, sí ha cambiado y estoy muy feliz del cambio que se ha dado. Excelente. Y es que generalmente el cambio nos lleva a cosas buenas. El cambio a veces nos asusta, pero el cambio es necesario. Sí, mucho. Sí. Entonces... Fíjate qué importante poder decir, mi negocio es totalmente diferente a lo que era en el pasado, o yo soy totalmente diferente a lo que era en el pasado, y qué fuerte decir, dependiendo de cuál sea el contexto, pero digo, si tu modelo de negocios funciona y no ejerce ningún problema al respecto, decir, mi negocio es completamente idéntico y funciona exactamente igual a hace un año, hace dos años, es lo mismo o oh, yo soy exactamente el mismo de hace unos años sí esto nos dice mucho de nuestro negocio y de nosotros mismos porque básicamente el mundo va muy rápido va muy rápido cuando creemos que sabemos algo ya cambió entonces si nosotros si nuestro negocio no tiene ese no se despega de lo que era nuestro negocio antes eh, vale la pena revisarlo sí a lo mejor igual y no necesitas que cambie completamente, pero sí vale la pena revisarlo porque todos los negocios que están haciendo, todos los negocios nuevos sí tienen una diferencia. Entonces, hay que ver por qué ellos sí están cambiando y tú no, o por qué tu negocio no. Eso va a darte datos muy interesantes, a lo mejor puntos en los cuales puedes mejorar tú o tu negocio. Y algo muy importante y que puede impedir que nosotros logremos esto es que imagínense que en la cabeza tenemos eh, oye justamente justamente, justamente ¿No, no? Sí, ajá, va por ahí va por ahí va por ahí e, imagínense que es como una pelea de box y hay un referino eh, entonces haz de cuenta que hay alguien hay un luchador que está invicto pero así invictísimo que es imbatible que no lo pueden que no lo pueden vencer pero desgraciadamente este luchador es tu opinión Sí. Que, o sea, nunca aceptas la, la opinión de los demás. Entonces, eso, eso se vuelve en un gran problema. Hay que aprender a recibir la, las opiniones de los demás y estar dispuestos, ¿por qué no?, a, a aceptarlas, a vivir con ellas. Y justamente, mira, aquí la tengo. Es esta imagen de las que les estoy hablando. Mira, y en esta esquina, a un invicto los las creencias eh, muy arraigadas de frank. sí, eso eso realmente puede ser un detonador para que nuestro negocio se vaya para abajo porque si no estamos dispuestos a cambiar de opinión si no nos abrimos a um, lo nuevo, lo diferente, el, la evolución de las cosas que vamos haciendo pues muy probablemente nos vamos a encontrar en esta situación en la que siempre va a estar invicta esta opinión, ¿tú cómo considerarías, Lau, que esta, esta, este luchador tuyo, esta luchadora tuya, eh, si sí, a veces gana, a veces pierde, está invicta, si sí, cambia de opinión? Híjole, yo creo que todo el 2020 fue ahora sí que el campeonato de a ver quién ganaba, <laughs> si sí, lo que estaba antes funcionando contra lo nuevo y contra el arriesgarse, porque. Este, yo creo que a la mayoría nos está pasando desde lo personal y luego reflejado a nuestro trabajo el decir simplemente cómo vamos a abordar estas nuevas situaciones, ¿no? Ahorita ya que muchos ya hemos regresado a la normalidad, inclusive estar pensando en, bueno, ahora cómo va a ser, cómo vamos a estar interactuando entre todos, pues yo creo que estos este, pensamientos pues a veces sí necesitamos desechar algunos, ¿eh? porque no, no todos sirven eh, para ciertas situaciones, yo creo que es, es bueno ser precavido, tener su reserva, pero en otras situaciones definitivamente no te va a dejar avanzar, entonces pues vale la pena no darle una re, revisadita en actualmente cómo estoy, en qué estoy creyendo, en qué confío, en qué no, este, cuáles son mis criterios para tomar decisiones y a partir de ahí pues ver qué tanto nos parecemos a, a los nosotros mismos del 2019, a lo mejor ilusos, <laughs> ante toda esta situación que venía y que le teníamos que hacer frente. Pero vaya que le hicimos frente. Pues sí, aquí estamos, sobreviviendo. Exacto. Eh, Geo, ¿quién va ganando en ese ring? Mm, yo creo que mi opinión se ha visto golpeada muchas veces. <laughs> Pero se mantiene de pie en en algunas cosas sigue firme eh, si es si es difícil un poco me cuesta ser flexible en algunos aspectos más que nada con ciertas eh, opiniones que traigo arraigadas desde hace años y desde hace eh, no sé ideas que vienen desde que ni siquiera son propias sabes que me doy cuenta que son de mis papás sí. o, o que las saqué de otro lado esas son las más difíciles de quitarme pero poco a poco siento que me voy. No sé, cada día me equivoco más y cada día estoy más en paz con eso. Así es. Que justamente, fíjate, cada día me equivoco más y cada día estoy más a gusto. Qué placer de equivocarse, ¿no? Sí. <laughs> sí. Y de no tomarse tan en serio. <laughs> eh, estaba viendo una conferencia y el. Conferencista decía: Los ángeles vuelan porque se toman a la ligera, ¿no? Siento que nos creamos este personaje de yo siempre tengo que estar en la razón y yo estoy bien y se nos amarga la existencia. Sí, pero bastante, bastante. Y, y hay que aprender a nosotros, a sobrellevarnos a nosotros mismos, pues para poder ir tomando estas distintas estas distintas decisiones. Y Prisma. ¿Cómo van a pelear? Fíjate que afortunadamente yo creo que sí este año he aprendido y qué padre que lo aprendí de esa manera, bueno, no de la manera es Bueno, sí, también de esa manera, fue que yo creo que hay un empate, o sea, a veces agarran la venta, la, sí, como que a veces va uno arriba o unos 10 arriba, por así decir, pero luego el otro también se recupera, porque justamente... Eso es lo que vendo a la gente, o sea, vendo el que peleen con esas ideas arraigadas que no son suyas, que son impuestas de su familia, de sus amigos, de su cultura, porque es la que nos hace sufrir, es la que nos mantiene fijos a no cambiar, a no ver una perspectiva distinta y a veces es la más difícil de vencer. Me toca mucho que hay personas, hay pacientes que le estás diciendo algo y antes de terminar ya te están interrumpiendo porque justamente dices con eso que no quieren mover que no quieren cambiar. Entonces, como que, ok, aquí tenemos una barrera, vamos a ver cómo la voy a romper. <laughs> ¿sí? Entonces, yo por eso siento que sí tengo esta parte como mediada. Antes, ¿no? Antes te puedo decir que yo decía, mi forma de dar terapia es como es y así va a funcionar siempre. La maestría me abrió una, una única posibilidad de darme cuenta que no es así, ¿sí? Que hay muchas formas de dar terapia y que la terapia siempre tiene que ser de acuerdo al paciente, a la persona y a sus necesidades. Sí, y por eso digo que esto es lo que hizo que mis, mi marcador se nivelara en, en los dos aspectos, de que no siempre ganara mi, mi opinión, por así decir, o mi verdad, sino que estará abierta a que hay muchas verdades y ninguna es absoluta. Qué fuerte, ¿eh? Uh -huh. Las cosas como son, y fíjate, esta paradoja, bueno, no paradoja, más bien eh, una pequeña idea. Eh, a ver si sí, tú me la resuelves, Prisma. Porque yo creo que <laughs> aquí nos llevas de calle a todos. <laughs> ok, a ver, a ver, suéltala. Okay, es que se me hizo muy interesante, se me hizo muy interesante. Okay. Eh, no es mentira si yo lo creo o el que yo lo crea no significa que sea verdad. Como mencionas, es una paradoja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo lo creo, aunque no sea verdad, lo sufro y lo vivo como una verdad, ¿sí? Y justamente es la intervención terapéutica que se hace, es darte cuenta que esa verdad no es tuya, que te la impusieron. Entonces, al que, como te la impusieron por tus experiencias previas de vida, por las experiencias previas de vida de tus papás, de tus abuelos, de tus vecinos, de tus amigos, si ¿sí? tú la adoptas como una verdad, pero no es una verdad, ¿sí? Pero la vives como verdad, porque para ti es verdad, y la sufres como una verdad. Y el, terap el trabajo terapéutico justamente es eso, no porque tú lo creas, significa que sea cierto, es lo que te hicieron creer. Entonces es muy padre cuando rompes eso, porque literalmente pasa como ese clic y hasta tú lo ves en la cara de las personas, como que se, los ojos, los ojos le brillan un poquito y es como que, wow, entonces no tengo que hacer eso o wow, entonces no tengo por qué cumplir con los lo de deseos de mis papás, entonces no tengo por qué tolerar esto, o sea, puedo hacer algo distinto porque le regresas la posibilidad de decisión, sí, y de que todos podemos cambiar de decisión. Cuando queramos hacerlo y cuando estemos listos. Justamente le diste el clavo porque, básicamente. Espera, no tengo una pluma, pero aquí está. <laughs> eso, ándale, eso, exacto, exacto, esa es la actitud. El tomar responsabilidad, eh, el tomar las riendas nuevamente, a pesar de lo que podrían ser equivocaciones, eh, nos devuelve el poder. Sí, nos devuelve el poder sobre nosotros, nos devuelve el poder sobre nuestro negocio, nos devuelve, nos devuelve el poder sobre nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, una vez que se equivoquen, no tengan miedo. Eh, a lo mejor se puede estar sensible del aspecto profesional o personal, pero hay que volver y mientras más estés decidido a aceptar que fue un error y que todos nos equivocamos, cuando vuelvas a tomar las riendas, vas a volver a recuperar el poder de hacer crecer ese negocio, de desarrollarte personalmente, de lo que tú quieras hacer. Eh, Lau, por favor, dime cómo cerrarías tú esta noche. Ah, no, sabes qué, de hecho, nada más permíteme tantito, eh, no. nada más comentarles a todos los que nos ven y nos escuchan, que no se pierdan este jueves. Eh, va a salir una entrevista a Luis Iglesias, el dueño de Kashiro Sushi y Ramen. Va a estar muy buena, eh, muy agradable, es un tipazo. Nos, la verdad es que van a aprender bastante de él. Y en caso de que nos estés viendo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Este jueves, no se lo pierdan, Kashiro Sushi y Ramen. Eh, Lau, ¿cómo cerrarías esta noche, por favor? Pues mira, aquí nada más, este, al pendiente de, del Face, de los mensajes y comentarios, también mandarle un saludo a Elsa, que sé que nos está viendo ahí por la página de Massin, a mi mamá también, que ya la caché por ahí que nos está viendo, y, y pues obviamente a todos los que nos siguen por las redes de impulsores, invitarlos a que manden sus mensajes, a que manden sus dudas. Eh, próximamente, yo creo que van a empezar a ver contenido un poquito más variado y también hacer el el spoiler de todo lo que viene en el resto del año que yo sé que por ahí todos están preparando, eh, pues por ahí yo creo que van a empezar a ver algunos cambios en la página de impulsores, van a empezar a ver este ma mayor contenido, entonces estén por ahí al pendiente si alguien en algún momento siente que alguna de estas pláticas les está hablando absolutamente a ustedes directamente, pues sí, de hecho esa es la intención, que se identifiquen, que vean que pues nosotros estamos emprendiendo, que también nos equivocamos, que también la regamos y que en realidad lo que estamos tratando de, es de integrar una comunidad ¿no? de, de empresarios, de emprendedores, donde pues compartiendo la experiencia, como bien lo dice el eslogan de Impulsores, es como vamos a ir avanzando que se acerquen a, a las redes, por ahí yo sé que Carlos, Michelle siempre están al pendiente de estar contestando los inbox, si alguien tiene alguna inquietud, quiere empezar ahí, a animarse a sacar algún proyecto, pues acérquense, manden mensajito y pues yo me quedo con eso, ¿no? De que pues hay que avanzarle, hay que hacerlo y, y pues no hay de otra más que empezar, no venimos con el chip precargado, como bien decías, así como decía Geonosa. O ¿Cómo empiezas a caminar? Pues cayéndote. Así que es la misma, ya no la sabemos. Excelente. Ustedes lo escucharon de Laura Ibarra, que también pueden encontrarla en su red oficial laura.creative eh, y también en Instagram e incluso en Clubhouse. Ahí no la vivimos haciendo contenido también. <laughs> eh, Geo, ¿cómo te gustaría cerrar esta noche? Pues muy agradecida de haber estado aquí, en verdad siempre salgo súper inspirada de estas pláticas, siempre me dan ganas de replantearme todo. Eh, me quedo muy feliz con que todos eh, tengamos esta idea de que hemos avanzado, eh, que estemos orgullosos de nuestro yo del pasado y orgullosos de nuestro yo del presente. Y pues con eso me quedo, que crecer duele y no pasa nada si te equivocas. Excelente, muchísimas gracias, Geo, por acompañarnos. Gracias. Y pues te esperamos nuevamente. Eh, también incluso tendré la dupla de Mares de compañía para. Sí, estaría padre. <laughs> y ahí para que se arme el debate. Y Prisma, ¿qué te Yo. quieres esta noche? <laughs> en primera que soy una buena influencia para ti o en segunda que me quieres quitar mi trabajo <laughs> porque todos, cada vez todos aprendemos haces, de todos haces más contenido psicológico, pero está bien <laughs> sí, de hecho fíjate, justamente hoy lo estaba comentando eh, con, con Angélica que, o sea, cómo de repente se, se empezaron a, a cruzar lo, los contenidos y, y la verdad es que sí he aprendido bastante, muchas gracias <laughs> hemos aprendido bastante entonces, eh, me quedo. ¿Con qué me quedo? Mm, yo creo que algo que he llevado a la práctica todo este año, este año de transición que ha habido en mi vida, ha sido una frase que me dijeron hace mucho cuando todo estaba muy mal, en que no somos perfectos, sino perfectibles. Yo era una persona, bueno, a veces todavía sigo siendo muy rígida y perfeccionista. Entonces, que algo no saliera mal, digo que algo saliera, no saliera bien, era <laughs> lo peor que podría pasarme. Y usualmente, y te lo puedo decir con mi ego de hace un año no me equivocaba ¿Sí? tenía un ego de no me equivocaba porque todo lo hacía bien y todo me había salido bien hasta ese momento sí que fortuna la mía, la verdad o que ceguera, pero el punto era que todo estaba funcionando y en ese momento era muy difícil para mí pensar en la idea de equivocarme y ahorita es como un, que padre que me puedo equivocar, no saben la idea del peso que te quitas de encima cuando te das oportunidad de equivocarte y de darte cuenta que no pasa nada que ser perfecto es el primer error principalmente porque no eres perfecto y que la opción de poder ser perfectible y de ir mejorando día con día y estar a gusto con cada nueva versión que descubres de ti es lo ideal entonces yo me quedaría con eso yo creo que ese es un mensaje importantísimo que espero que todos los que nos escuchen y nos ven eh, pongan en práctica lo reflexionen y en la medida de lo posible, lo vayan llevando a cabo en caso de que sea algo que les esté faltando. Eh, también comentarles que eh, el próximo lunes 17 vamos a dar una plática por Zoom. Eh, en caso de que tengas algún interés por replantearte tu plan de negocios, eh, sería bastante efectivo, valdría bastante la pena que te acercaras y pidieras uno de los accesos gratuitos a esa plática. Nada más tienes que mandar un mensaje a nuestra página de Facebook o a el WhatsApp de, la, de, de nosotros de Impulsores. Y ahí nos encuentras. Ahí estamos. Estamos para ti. Este contenido es para ti. Eh, entonces esperamos que te sirva. Si te gustó y crees que a alguien más le puede servir, comparte. Porque lo que estamos buscando es eso, compartir la experiencia. Y mientras más llegamos, mejor. Eh, Geo, Prisma, Lau y... Pablo, que está detrás de cámara, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos permitido tener este programa tan padre. Eh, un abrazo para los que no estuvieron, a Gustavo y a Carlos. Y nos vemos el próximo martes en Charlas entre Pymes. Muchísimas gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye.